Tras unos días de sorprendentes estilismos, como el vestido vintage de Teresa Elvig que fue lo más comentado del día de ayer en Twitter, la reina Letizia se despide de la semana con un look de estilo masculino que complementa con un estreno revelador. Unos zapatos de antigris muy claro de Magritte. Con ellos ha combinado su apuesta más sobria para acudir a la primera reunión del Pleno del Real Patronato de la Biblioteca Nacional de España en Madrid. Otros zapatos de 10 centímetros de tacón punto son unos salones en ante, con la medida de tacón favorita de la reina, cuando lleva estiletos y están inspirados en un clásico mocasín masculino. Un detalle, este último que busca la coordinación con la pieza central del look, un sobrio traje sastre con chaqueta wrap sin cuello y pantalón recto. Prendas de Hugo Boss, que elige en un discreto y básico color gris marengo, el cual realza con su calzado y ha servido para restar parentesco con el traje del rey Felipe. Una apuesta como decíamos, aunque con estreno, poco arriesgada. El traje, 648,95 euros, ya se lo hemos visto, concretamente, en febrero de este mismo año, durante el Bíforo contra el Cáncer. Por su parte, la cartera de mano de piel de serpiente es una de sus favoritas, y pertenece también a la firma Magritte.